Este día, 17 de diciembre, recordamos el nacimiento de Eugene Levy. Nació el 17 de diciembre de 1946. Eugene Levy, conocido principalmente por su participación en las películas de American Pie, donde interpreta al señor Levinstein, el padre de Jean, y es el único actor presente en todas las películas de la saga, aunque también ha aparecido en varias películas, sobre todo comedias. Ganador de 2 premios Emmy, trabajó con el actor Steve Martin en 4 films, Father of the Bride. Levy nació en una familia judía en Hamilton, Ontario. Su padre era capataz de una planta de automóviles. Fue a una escuela secundaria, Westdale, y se graduó de la Universidad McMaster en 1969. Fue vicepresidente de la Junta de Cine McMaster, un grupo de estudiantes de cine, donde conoció al cineasta Ivan Reitman. Desde el año 2015 interviene en la serie de televisión Schitt's Creek, serie que creó y en la que participa como guionista y director de algunos capítulos. Levy se casó con Deborah Debye en 1977. Viven en Los Ángeles, San Agustín, Florida y Canadá y tienen 2 hijos juntos, el actor Dan y la actriz Sarah, quienes protagonizan junto a él en Schitt's Creek. Levy es un defensor de la conciencia y el tratamiento del autismo. Era un amigo cercano del actor John Candy, quien murió de un ataque al corazón en 1994. Esto fue parte de la vida e historia de Eugene Levy.